Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Eva07 y en este vídeo les enseñaré la mejor forma para completar la misión de usa tuercas y tornillos. Es una misión que podemos completar en un par de partidas, pero en este vídeo les enseñaré el mejor método para que lo puedan hacer en una partida y en un par de minutos sin ningún problema. Pero antes, recordarles a todos que se vayan a la tienda de objetos de Fortnite, a la parte de apoyo a un creador abajo en la esquina, y escriban mi código EIVAX y aceptar. De esta forma estarán ayudando al canal Cracks, así que todos los panas con el código EIVAX. Además subirán 10.000 niveles, no mentira, Epi, por favor, no me banees, gracias. Y ahora sí, cracks, continuando, como les decía, esta misión la podemos hacer sin preocuparnos, pues la hacemos en un par de partidas, ¿ok? Porque, por ejemplo, fíjense, esto es una caja de suministro, ¿ok? Y en las mismas ubicaciones donde aparecen estas cajas de suministros, hay una posibilidad de que aparezcan unas cajas mejoradas, que son las cajas de color rojo, que al abrirlas siempre nos va a tocar tuercas y tornillos. Entonces solo tenemos que lootear y cuando veamos, pues, cajas de color rojo, las abrimos y estas cajas nos soltarán tuercas y tornillos. También miren que tuve suerte, en el piso pude conseguir una tuerca y tornillos, pero por supuesto hay una forma mucho más rápida de hacer esta misión y es la que veremos en este video, ¿ok? Y se trata de venirse a este lugar exacto. Déjenme un momento que llegue. Aquí estoy frente a Rick Sánchez, les voy a enseñar la ubicación exacta por si acaso no la conocen. Ahí la tienen mis panas. Aquí siempre aparece Rick Sánchez en la parte más arriba de este lugar y tenemos que hablar con él, y fíjense que en una de las opciones él nos vende tornillos y tuercas. Entonces compramos los tornillos y tuercas necesarios, que fíjense que la misión nos pide 5, pero como ya yo conseguí uno, pues le compro 4, le doy comprar, cada uno nos cuesta 25 lingotes de oro, así que no creo que sean muy caros. Y ahora solo queda ponernos a lootear y buscar armas por ahí, ok, ya que obviamente necesitamos diferentes armas. Por ejemplo, ya esta arma yo la mejoré con tuercas y tornillos y ya no me dejan mejorarla más, pero aquí tengo una escopeta táctica que por supuesto no le he hecho ninguna mejora, entonces la seleccionamos, le damos en fabricación y fíjense que también me pide una tuerca y tornillo para mejorarla, entonces le damos fabricar. Y así vamos gastando todas las tuercas y tornillos hasta que gastemos un total de 5. Otra arma, lo mismo, ¿ok? Le damos fabricación, fabricar con la tuerca y tornillo. Bueno, cracks, esto ha sido todo el video. Espero que les haya gustado. Recuerden que todas las misiones de Fortnite están subidas al canal, así que pásate por ahí si te falta alguna por completar. Usa mi código EIVAX en la tienda de Fortnite si quieres apoyarme y nos vemos en la próxima. Chao, chao.